¿Cuál es el producto que quieres importar? Las características técnicas de tu producto son súper importantes al momento de importar, ya que definirán, entre otros aspectos, la clasificación arancelaria de este. Al pasar por aduana, todas las mercancías, sin excepción, deberán estar clasificadas arancelariamente. Esta clasificación arancelaria se determina por las características del producto, los materiales que lo componen, su uso, su función o sus funciones, entre otros. Y a través de esta, podremos identificar el producto mediante un código numérico llamado fracción arancelaria, a través de la cual tu producto será ubicado en el universo total de mercancías que existen. En nuestro país, el código numérico, es decir, la fracción arancelaria, se conforma por 8 dígitos y 2 más recientemente adicionados, llamados Números de Identificación Comercial, NICOS. Los dos primeros dígitos corresponden al capítulo, los dígitos 3 y 4 a la partida, los dígitos 5 y 6 a la subpartida y los dos siguientes forman la llamada fracción arancelaria. Adicional, encontraremos el NICO, un quinto par de dígitos cuyo objetivo es facilitar la identificación de las mercancías. Las fracciones arancelarias existentes y sus NICOS están contemplados en la Ley General de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Y su importancia no solo radica en la identificación del producto, sino que a través de esta también puedes conocer el arancel a pagar, la unidad de medida de tarifa que se declarará en el pedimento, las regulaciones y restricciones no arancelarias que deberá cumplir tu mercancía al momento de introducirla al país. Pero también, a través de la fracción, podrás identificar si tu producto puede o no obtener una preferencia arancelaria en términos de los tratados y acuerdos comerciales suscritos por México. No olvides contactar a tu agente aduanal.